En cualquier momento, en cualquier momento de la madrugada, entre las penumbras de la oscuridad se encuentra el demonio, en busca de un alma. Y quien es creyente católico, con una seducción malévola, entra a su espíritu debilitado de esta persona que quizás lo llamó mentalmente y por eso abre la puerta para que ingrese a su cuerpo y mente para obtener riqueza y poder. Estas son las imágenes que el vulgo popular tiene y ha permanecido por los siglos acerca de la posesión diabólica. Estas creencias ancestrales en el cristianismo y la religión católica, los entes, son del mismísimo Satanás, demonios, espíritus, inclusive brujos, cuyo objeto de posesión es en personas, animales, objetos y aldeas o pueblos y también casas. Posesión que en donde se registraba provocaba un terror, como lo fue durante la Edad Media de la humanidad, donde también surgió la Santa Inquisición. Esa noche de oscuridad de la religiosidad en la humanidad. Testimonios han quedado de los padres de la iglesia como Irineo, Tertuliano, Cipriano, Atanasio, por citar algunos de ellos, que practicaban el exorcismo en diferentes épocas antiguas. Para la memoria, el monseñor Martín Lara Becerril, vicario general de la diócesis de Querétaro, explica. De hace unos 20 años para acá, en Querétaro esta pastoral poco a poco ha ido creciendo y se ha ido estructurando hasta llegar al día de hoy, la forma que tenemos. Y sigue en Querétaro ya con una carta circular del señor obispo monseñor Faustino. Él constituyó ya este grupo de una manera formal de sacerdotes que atendemos este ministerio de la sanación y liberación de las personas. Al ser un grupo Querétaro, al ser un grupo organizado, al ser un grupo con una estructura sólida, pues entonces nos hace ser una diócesis fuerte en este sentido para atender a las personas. Sí, efectivamente, a las personas las atendemos en este ministerio de sanación y liberación, y cuando es necesario hacemos un exorcismo. Ante ello, se creó el exorcismo como un rito salvador del alma poseída, el lugar o animal, y que en la creencia religiosa es la práctica para obligar mediante juramento a la fuerza maligna a sacarlo de la persona o apartarlo, el cual consiste en una repetición de oraciones y órdenes de expulsión, rito en el cual se utiliza la señal de la cruz, la exuflación, que es soplar sobre el rostro de una persona, también los ayunos y las abjuraciones sencillas de pasajes de la Santa Escritura, agua bendita y crucifijos, y en los evangelios se relatan 7 casos de exorcismos a finales del año 500. También se publica el libro con recetas para la realización del exorcismo, que fue el de Statua Ecclesia Latina. Cuando se trata de una influencia maligna, entonces hacemos una oración de liberación. Y cuando se trata de una verdadera posesión, entonces hacemos un exorcismo. Entonces es básico el encuentro con el sacerdote, el encuentro de discernimiento, para saber de qué se trata. Finalmente, ¿dónde lo realizan? Bueno, nosotros tenemos exorcismos como tal, así, en San Juan del Río, en la ciudad, y aquí en Querétaro. Son los dos espacios. Hay otros sacerdotes que realizan el ministerio de la oración de sanación y liberación, y esos sí, hay varios sacerdotes en La Cañada, en Jurica, en San Juan del Río, también en otra parroquia, acá en la parroquia de Sauces. Son los sacerdotes que estamos encargados de esta tarea. Para la Iglesia Católica, los requisitos para definir una posesión diabólica son de una aversión vehemente a Dios, a la Virgen, los santos y la cruz, así como de imágenes sagradas, también el que la persona hable en lenguas desconocidas, el de hacer presentes cosas distantes que estaban escondidas y el de mostrar más fuerza de lo normal. Un tribunal eclesiástico emite una autorización a la diócesis de Querétaro y a su vez, en su representación al obispo, para la realización del ministerio del exorcismo. Los sacerdotes nos reunimos mensualmente, una reunión para estudiar, para prepararnos en este sentido, y hace ya, vamos para 3 años, que estuvimos haciendo un curso en la ciudad de Roma, ¿verdad? sobre exorcistas, ¿verdad? Entonces, hemos tenido preparación próxima
remota, hemos tenido preparación espiritual, preparación de estudios para poder realizar este ministerio. La señora Lourdes, vecina del populoso barrio queretano de San Francisquito en Querétaro, comenta. Yo viví un tiempo en San Francisquito y me decía una vecina por ahí que había un muchacho que estaba poseído, pero estaba la otra parte que decía que era esquizofrénico y le daban convulsiones y ataques. Pero yo creo, yo en mi muy personal punto de vista, creo que como está lo bueno, tiene que estar lo malo. Pero, pues yo creo que también es mucho que tanto piensa en uno las cosas que existen, ¿no? Es mucho de la mente. Si a lo mejor yo creo que existe lo malo o que la enfermedad que tengo es porque alguien me está haciendo malo, pues ya mi mente yo creo, yo así lo creo, que así lo voy a estar pensando y así va a ser. Sí, sí, sé también que se practican los exorcismos. Yo sí creo, o sea, sí creo que hay quien tiene ese poder para exorcizar. En febrero del año 2010 se bendijo un recinto dedicado a las benditas almas del purgatorio, ubicado exactamente a un costado de la Basílica de Dolores de Soriano en el municipio de Colón. Juan Carlos García Ramos, especialista en psicología social y tratamientos terapéuticos extraordinarios, comparte una experiencia profesional. Yo entré y la persona tenía un cabello largo, trenzado hacia adelante, y al final de la trenza un Cristo. Utilizaba también papel sanitario para taparse las fosas nasales y los oídos, para que entonces no escuchara las voces que decía que escuchaba y para que no se entrara, no se metiera el demonio. Y tenía movimientos en las manos y estaba inquieta. Cuando yo entré, hace muchos años, pues sentía temor, sentía así desconfianza, porque qué es lo que podía pasar. Me habían dicho que de pronto tenía sus arranques violentos. Y esta persona decía que yo era su primo, al cual estimaba, y podía hablar, podíamos platicar y comentar qué fue lo que había hecho, que había matado a sus hijos y a su esposo y los había enterrado en el patio de la casa. Yo la pude ver, establecí un buen diálogo con ella, tratando de entender su realidad e irla acercando hacia la realidad real, a la realidad cotidiana. Pero después me enteré que ella ya no estaba. Ya los padres la habían llevado a otro lugar, le habían hecho una limpia, había un brujo, había trabajado con ella de alguna manera. Ya no la volví a ver, pero los padres me decían que ya estaba bien. Aléjate. 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 Para el reportaje, Alejandro Cervantes.